Good evening, everyone. Good evening. How are you today? Good evening. Good evening. How are you? Good evening. I'm fine. Fine. Thank you. And you? Fine. Pretty good. Wi-Fi. Thank you. That's nice to hear that. Congratulations to all of you. I was updating your grades, and most of you, almost all of you, have completed the first section in the platform, which is very nice. If you can, please go ahead and start completing the exercises on the section number two. Remember that it is important for you to have all the exercises completed as soon as possible. And remember that you can go ahead and do more exercise as you can. And also, you can use the chat in case that you have any question about any exercise. So that's what I wanted to say to start the class, and also to thank you for being on time. So welcome to today's class. We're going to continue with our topics. And I remember that on Friday we started to discuss about the simple present, and we were going to discuss about our activities in general. So I'm going to start by sharing the screen. And this is what we have for today. Let's see, the simple present. We already start discussing a little bit about it. So we're going to make a review. Vamos a hacer un repasito de lo que es el presente simple. Como les decía, esto es diferente al presente simple con el verbo to be, que es el cero estar. Lo que vimos en la sección 1, esto es como un complemento de, pero son dos cosas separadas a la vez. Ya lo vamos a explicar. En el presente simple, lo utilizamos para hablar sobre hechos, acciones que hacemos habitualmente, cosas que no cambian o que no cambiarán. También lo utilizamos para describirnos a nosotros mismos. Podemos utilizar algunos adverbios de frecuencia, como decir seguido, usualmente, algunas veces, nunca. Y para hacer oraciones con este tiempo, con el presente simple, esta es la estructura para las oraciones afirmativas. Veamos, primero vamos a colocar el sujeto, el cual puede ser el pronombre o el nombre de la persona. I, we, they, you, he, she, it, cualquiera. Luego va a ir el verbo y el objeto o complemento. Vamos a ver un cambio aquí en el verbo para la tercera persona singular. Ya se lo puedo explicar más detenidamente. Y si se fijan, para las oraciones negativas, vamos a colocar primero el sujeto y luego el auxiliar don't o doesn't. Ya les voy a explicar también esto. Y si recuerdan, para hacer oraciones con el verbo to be, colocábamos not, ¿verdad? Como decir, I am not a secretary. I am not at the academy. ¿Ok? Pero con otros que no son cero estar, el auxiliar para negativas es don't o doesn't. Ahí vamos a ir viendo la primera diferencia, y por eso dice, pero recuerda, el verbo to be es diferente. ¿Ok? Y vamos a estar reforzando esto con ejercicios. Y aquí está un poco más organizado lo que les estoy explicando ahorita. Tenemos oraciones afirmativas. Vemos en las oraciones afirmativas, ahí está como el ejemplo del sujeto y un verbo, que en este caso estamos usando live para dar el ejemplo. I can say I live, ¿cómo decir? Yo vivo en San Salvador. I live in San Salvador. You live in San Salvador. He lives in San Salvador. She lives, it lives, y luego volvemos, we live, you live, and they live. Esto
se llama tercera persona singular. Cuando hablamos de he, she, it, es tercera persona singular. Y cuando hacemos oraciones afirmativas para esta persona, el verbo en la mayoría de casos se le es agregada la S. Pero no siempre es solo S. Ya vamos a ver también esas reglas. Cuando es negativa la oración, como les decía, vamos a usar don't o doesn't. Por ejemplo, decir, I don't live in Santa Tecla. You don't live in Santa Tecla. He doesn't live. She doesn't live. It doesn't live. Si se fijan aquí, el auxiliar del negativo en la tercera persona es doesn't. Y el verbo se mantiene igual en todas las personas. No se le agrega la S. ¿Por qué? Porque para la tercera persona utilizamos un auxiliar específico. Especialmente para ellos usamos doesn't. Entonces, como el auxiliar ya me está indicando que es una tercera persona, no voy a alterar el verbo. Ya no es necesario. En cambio, en la oración afirmativa sí, porque no hay auxiliar. ¿Okay? Pero si se fijan en la negativa, está el auxiliar de tercera persona y el verbo sigue normal. Lo mismo sucede en las preguntas. Cuando hacemos preguntas, el auxiliar para la mayoría de sujetos es do. Pero para he, she, it, el auxiliar es does. Y el verbo no se altera, se deja igual. Entonces, es solo de tener en mente que cuando hagamos afirmaciones en tercera persona singular, el verbo se va a alterar. Pero cuando sean oraciones negativas, vamos a usar el auxiliar doesn't y el verbo queda normal. Para preguntas es does y el verbo quedaría normal. Esto es en relación a la tercera persona singular. Ya vamos a ejercitar todo esto y voy a volver a explicar. No a todos los verbos solo se les pone S para la tercera persona. Entonces, vamos a empezar por ahí. A la tercera persona singular, a la mayoría de verbos para he, she, it, se le agrega S, ¿verdad? Aquí dice, vemos el ejemplo similar a lo que hemos estado viendo. I work, you work, he works, she works, it works, we work, they work. Ok, entonces manejamos que a la mayoría se les agrega S para formar la tercera persona singular en oración afirmativa. Pero aquí hay unas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Cuando los verbos terminan en TCH, en CH, SH, SS o X, en estos casos que los verbos tengan estas terminaciones, entonces vamos a agregar ES, acá, ES. Si se fijan acá, el ejemplo con watch. He watches TV, le agregamos ES. Teach, termina con CH. She teaches English. Si terminan en SH, por ejemplo, wash. She washes his clothes. Ok. Tenemos ejemplo con un verbo que termina en SS, que es miss. She misses her friends. Go termina en O. Entonces este sería he goes to school. Un verbo ejemplo que termina con X tenemos fix. She fixes bicycles. Y tenemos dos también excepciones en cuanto a los verbos que terminan en Y. Si estos verbos que terminan en Y y antes de la Y hay una consonante, en ese caso vamos a sustituir la Y por I latina antes de agregar ES.
se fija en el ejemplo del verbo hurry, el verbo study, sabemos que study termina con Y también, pero antes de esa Y hay una consonante, es la D. Entonces, siempre que haya una consonante antes de la Y se va a eliminar y vamos a agregar la I latina y la ES. Pero si antes de la Y hay una vocal, no pasa nada, solo agregamos la S. Por ejemplo, play, el verbo play, antes de la Y hay una A. Entonces, solo le agregamos S. She plays soccer. He buys lunch. Y lo que les mencionaba, no vamos a cambiar el verbo en tercera persona en los casos de pregunta, en caso de oración negativa y en caso de que estemos usando modal verbs. En esos tres casos no es necesario cambiar en tercera persona. ¿Tenemos preguntas hasta acá? Sé que es bastante información, pero no es difícil. Solo es cuestión de práctica para lo que ahorita, como han puesto atención, voy a pasar lista primero para que tengan tiempo para contestar acá. Este otro cuadrito que está aquí. Van a aplicar las reglas de la tercera persona singular que acabamos de explicar. Y luego van a revisar si lo hicieron bien en este enlace. Se van a ir a este enlace que está aquí y van a buscar la versión interactiva. Van a ver este dibujito, ahí le dan clic y van a ir revisando sus respuestas. Eso lo vamos a hacer después de revisar asistencia para que así tengan su control como debe ser. Y luego pues nos movemos a ejercitar. Hola, hola. Hola. Teacher, a mí me gustaría que explicara un poquito más o que diera más ejercicio de ejemplo, porque es nueva. Ya irme a hacer unos ejercicios donde compruebe lo que conozco, se me va a hacer más difícil. No le comprendí. Los ejercicios sí los vamos a hacer ahorita. Los ejemplos que estaban en el cartelito, ¿usted quiere más ejemplos o sí, ¿o qué okay. específicamente de todo lo que hablé? ¿Solo lo de las reglas o de las oraciones? ¿O la tercera persona? De las reglas. Ok, vamos a pasar a asistencia y le vuelvo a explicar. Gracias. Bueno. Ok, vamos a comenzar. Álvaro Ernesto. Present. Thank you. César Manfredi. Present. Thank you. Dennis Vladimir. Present. Thank you. Edgar Edemir. Present. Thank you. Edwin Cristóbal. Present. Thank you. Esmeralda Noemí. Present. Thank you. Esmeralda Yamilet. Present. Thank you. Stephanie Carolina. Stephanie Carolina. Giovanni Alexander. Giovanni Alexander. Jocelyn Esmeralda. Jocelyn Esmeralda. Jonathan Salvador. Present. Thank you. Jorge Alberto. Jorge Alberto. José Daniel. Present. Thank you. Jocelyn Violeta. Present. Thank you. Mario Osvaldo. Present. Thank you, Mario. One second. Thank you.
Veamos. Milton Anthony. Present. Thank you. Nelson David. Present. Thank you. Roberto Carlos. Present. Thank you. Roxana Yanet. Present. Wendy Elizabeth. Present. Thank you, Wendy. Joel Moisés. Joel Moisés. Present. Thank you. Miguel Ángel. Present. Thank you. And Melissa Esther. Present. Thank you, Melissa. Bien, vamos a explicar. Giovanni Alexander. Ahorita reviso Giovanni. Sí, lo mencioné, pero no lo escuché, pero ahorita le pongo acá. Gracias. Vamos a ver si hay alguien más. Ah, las reglas. Vamos. Ok, yo sé que son bastantes reglas y que así como de primero, así de un solo, no se nos van a quedar. Esto, como les digo, es práctica, porque de verdad que memorizarse eso estaría, quería bastante tiempo, no es imposible. Vamos a ver, voy a compartir pantalla nuevamente para que nos vayamos guiando con esto. Decíamos que la mayoría de veces, creo que sí ven la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? No, está en blanco. Ah, ok, permítanme, voy a compartir otra vez. Okay. ¿Ven ahorita? Está en blanco con un lápiz. Ah, sí, sí. Ahí está el lapicito. Vaya, lo que dicen las reglas es que la mayoría de verbos en la tercera persona singular, cuando estemos haciendo oraciones afirmativas, solo en oraciones afirmativas le vamos a agregar una S al verbo. Por ejemplo, el verbo live, les estaba diciendo. Si yo le digo a Wendy, you live in Santa Tecla. Santa Tecla. Ok. Estoy hablando de Wendy. Es una segunda persona singular, ¿verdad? Le estoy diciendo tú vives. You live in Santa Tecla. Estoy haciendo una afirmación. Ok. No es tercera persona singular. Ella es segunda persona. Si yo le digo tú. Es segunda persona. You live in Santa Tecla. Y le quiero decir Roxana. Roxana, ella es tercera persona. Es she, ¿verdad? Roxana lives in Santa Ana. Ok, aquí sí lo alteré porque estoy hablando de una tercera persona singular, que es ella. Las terceras personas singular son he, she, it. ¿Ok? Pero si yo hablo de me, I es primera persona. You, segunda persona. Y las demás, we y they, son plurales. Entonces con esas no hacemos ningún cambio. Solo con la tercera persona en singular. Vaya, entonces Roxana lives in Santa Ana. La mayoría de verbos nada más le vamos a agregar S para conjugar la tercera persona. Pero si yo voy a utilizar un verbo que termine en cualquiera de estas terminaciones, siguen viendo el cartelito chiquito que tenía aquí. ¿O sí, solo se ve? Ok, entonces si el verbo termina en una de estas, si el verbo termina en TCH, como por ejemplo, watch, termina en TCH, ¿verdad? Entonces yo digo,
Dennis es un él, ¿verdad? Tercera persona singular, Dennis. Y quiero decir que el verbo watch termina en TCH. Entonces, como esa es una excepción, le voy a agregar ES. No solamente la S, porque mire, se miraría bien raro. Entonces, ellos van con ES. Dennis watches TV every night. Todas las noches. Okay. Dennis watches TV every night. Y así, con un verbo que termine en CH, si el verbo termina en SH, SS o X, en todos esos casos yo voy a agregar ES. De lo contrario, nada más S al verbo para la tercera persona. Y con respecto a los verbos que terminan en Y, solo tengo que mantener dos cosas en mente. Si voy a hacer una oración para la tercera persona utilizando un verbo que termine en Y, y yo quiero decir que Nelson, por ejemplo, Nelson, se da prisa, el verbo es hurry. Okay. Ese es el verbo darse prisa. Pero como es tercera persona singular, tengo que conjugarlo. A estos no les puedo nada más agregar la S, ¿verdad? Porque ya dijimos. Okay. Y como antes de la Y hay una consonante, la cual sería R, tengo que botar esta Y, cambiarla por I latina y agregar ES. Nelson hurries to work. Ok. Si yo quiero decir Nelson estudia mucho, el verbo es study. Ok. Igual, antes de la Y hay una consonante. Entonces, lo mismo. Studies hard. Ahora quiero utilizar play, el verbo jugar. Y antes de la Y hay una vocal. Entonces, a este caso solo le agrego S. He plays soccer on weekends. Eso es lo único que tengo que mantener en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Eso es con respecto al spelling de la tercera persona singular en oraciones afirmativas. Si vamos a hacer negativas, no tienen que preocuparse de esto, ni en negativas ni en preguntas, porque en ese caso el verbo no se altera. ¿Hay más preguntas? Dice la pantalla anterior que presentó, ¿dónde están las reglas? ¿Está en algún documento de los que ha proporcionado? Sí, se los mandé hace unos como 10 minutitos. Es una PowerPoint que mandé al grupo de WhatsApp. Y también estaba, se la volví a mandar porque le agregué unas hojitas porque les puse bastantes ejercicios. Entonces, revísenla. Saludos, reportar que, ok. Ahí están las hojitas. Y ahí van a ver este ejercicio. Voy a volver a compartir y veamos lo que vamos a hacer. La primera ya está hecha como un ejemplo. Dice Thomas, es el nombre de la persona, really likes to draw pictures in his free time. El verbo like, por ejemplo, termina en E. En esto que hay en este cartelito no hay nada que me diga de un verbo que termine en E, ¿verdad? Entonces, solo le agrego S. Lo único es, son estas excepciones que tenemos. Estas de acá. De ahí para allá, ningún problema. Solo le agregamos la S. Veamos acá. Este dice my father y el verbo que tengo que usar es work. ¿Qué tengo que hacer con este verbo? ¿Es de los que solo le agrego S? ¿Es de los que se les agrega ES? ¿O tengo que cambiar la Y ahí?
Solo agregar S. Solo agregamos la S. Exacto. Porque no termina en TCH, SH, en ninguna de estas y tampoco termina en Y. Vea que está fácil. Sale de irse acordando de estas excepciones. De lo contrario, solo agrega el S. Y lo voy a poner en grupito para que compartan y recuerden, es para que se hagan repaso. Como no, acordémonos de esta regla. Entonces aquí le vamos a agregar S por esto y esto y esto, como para que se vayan retroalimentando. Porque este tema, les comento que lo van a ver en básico 1, básico 2, básico 3, por lo mismo que es un tema bien extenso en cuanto a reglas. Entonces, no se preocupe, Wendy, yo sé que son nuevitos la mayoría, y este es un tema de los más dificilitos. Si dominan el presente simple, los demás tiempos van a ser un pedazo de pastel. Súper facilitos. Este es el más complicadito en el sentido de que hay que repasar bastantes reglas. Y con la práctica, de repente solo se les quedan. No es necesario ni estar memorizando. Ahí se les van a ir quedando, así que no se preocupen. Yo sé que está pesadito el tema, pero lo van a repetir en todos los módulos básicos. Y con esas prácticas se les va a ir quedando y con la puntualidad y la persistencia que ustedes tienen, también eso les va a ayudar. Porque si pierden clases, les va a dificultar más. Pero no es el caso. Ustedes son bien responsables. Vamos a hacer las breakout rooms para que hagamos el ejercicio. Ok. Ahí vamos. Ya hicieron los ejercicios del cartelito. Primero tenemos que hacer los ejercicios del cartelito. Sí, primero tienen que resolverlos. Ya hicimos los primeros dos, creo, ¿verdad? Los de ahí. Ajá. Y luego van a chequear en el link si está bien lo que respondieron. Porque en el link ya van de un solo las respuestas. Entonces la idea es de que piensen y se acuerden
Y ahí ustedes deciden cómo hacerlo, ¿verdad? Si quieren que Dennis haga el 3, que Wendy resuelva la 4, si Miguel resuelve la 5, y ahí se van ayudando todos. Ahí ustedes decidirán la dinámica. ¿Está bien? Ese. Ajá, pero ajá, las 5 solo es place. Place. Sí, solo el literal. Ah, número 6. Vaya, aquí sí se cambia, mira, porque antes de la Y está la R. Entonces aquí es literal C. Uh-huh. Ajá, sí. Correcto. Ajá, ya ven número que no está tan 7. Difícil. Bájale un poquito la presentación, porfa. Número 7. Yeah. Ahí está. Ahí está. Watches, literal B. Watch. Watches. Watches. Watch. Ajá, también la acabamos de ver. Watches. Número 8. Patrick has house and interest. In this is how we literal B. B. Literal B. Exacto. Literal B. Fixer. Así es. Fixer. ¿Qué significa fix? A reparar o arreglar. Me parece. Reparar. Ah. La 9. B. Right. My ahí baby es. Baby brother. Right. Literal C. My baby brother. Right. Where. Bueno, well, sí. Sí. Eso hace llorar. Un niño llora. Así es. Número 10. Literal B. Ah, literal B. Ghost. Ajá, ghost. Just ghost. La 11. I bring my love from the top of the B. Uy. Es. No. Es lo mismo que pasaba Bush, con play. Es la A. Es la A. Literal A, exacto. Ajá, ajá. Ok. Número 12. 12. Is a great student. He always do his homework after class. Entonces, el B. Literal B, dos. Dos. Dos, das, ¿cuál es? Dos, his homework. 13. My friends. Worry. Worry. For last more. Worry. La 13, ¿cuál sería? La 13 es el. La C. No, la 13. No, es B. La 13 es C. C, porque es, va a cambiar la Y a IES. Detrás de la I. Exacto. Exacto, hay una consonante. Entonces es literal C. Sí. 14. My sister usually get out. Usually get out. Get out. S. ¿Será eso? Literal A. Get. Ah. 15. Gary is an airplane pilot.
Ok, ahora sí. ¿Cómo les fue? ¿Cómo sintieron el ejercicio? Más o menos ahí, con las reglas a la par, sí se entiende. Ajá, exacto. Miren, primero uno siente que no puede sin ese cartelito, pero después ya, de repente ya no van a ocupar andar consultando el cartelito. Ya van a ver que sí. Pero pues que me alegra que sí lo sintieron, que pues va agarrando forma. Y tenemos más ejercicios relacionados a eso. Así que pues vamos a seguir aprovechando el tiempo que tenemos en la meeting. Vamos a ver el material. Creo que estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, como les decía, en la primera persona, en la segunda y en los plurales, tenemos las oraciones afirmativas y tenemos negativas. Para las oraciones afirmativas, dejamos el verbo tranquilo en la primera persona, que es I. Tenemos el ejemplo I, el verbo keep. I keep track of the financial account. Ahora veamos, para ser negativa, en la primera persona vamos a usar don't. El auxiliar do not, que contractado es don't. I don't keep track of the financial accounts. Y el mismo auxiliar es para la segunda persona, que es you, que también es el plural ustedes, we y they. Es la misma regla para todos estos. You know the policies and regulations. You don't know the policies and regulations. We advertise the company. We don't advertise the company. They help companies against financial loss. They don't help companies against financial loss. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto al vocabulario? No questions? Teacher, una pregunta. Sí, Melissa. ¿Por qué no está she, he, it dentro de los ejemplos de afirmativo o negativo? Buena pregunta, Melissa. Esto es porque primero se miran las primeras, segunda y plurales personas con este material de INSAFOR, pero más adelantito vamos a introducirlo con la tercera persona. Aquí están el presente simple con la tercera persona. She makes many phone calls. Negativo, she doesn't make many phone calls. He carries boxes into the truck. He doesn't carry, eso lo van a ver más adelante. Y por ahorita vamos a empezar solo con esto. Está como separado en el material. Está separado el presente simple con primera persona, segunda y plurales, y el presente simple con la tercera persona singular. Pero sí lo van a ver. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces seguimos. ¿Qué dice este ejercicio? Unscramble the sentence with the words provided using the simple present. Ok, este ejercicio es poner las oraciones en orden. Primero, para si son afirmativas, recuerden que primero va el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Si ven que es negativa, acuérdense que primero es sujeto, después el auxiliar don't, para este caso, luego el verbo y luego el complemento. Veamos la primera. Dice keep, they, companies, track, financial accounts, of. Lo vamos a utilizar dos veces el of. ¿Quién sería el sujeto aquí? Empezamos con el sujeto. They. Ajá, entonces vamos a escribir primero they, luego iría el verbo que es keep. Keep. Ajá, they keep. They
They keep track of companies. They keep track of companies of com financial accounts. Okay. Muy bien, así quedaría la 1 y les voy a dar chance para que resuelvan las 3 que faltan. They keep track. ¿Cómo sería? They keep track of financial accounts of companies. O puede ser of companies. No, tiene que ser así. No, no le podemos dar vuelta, sonaría raro. Se las vamos a escribir en el chat. Sería they keep. They keep track of. Of financial accounts of companies. They keep track of financial accounts of companies. Ahí está la número 1. Ya se las puse en el chat de la Miri. Y nos quedan pendientes 3.
Finished. No. No. Okay, no worries. No. You need more time. Finish. Okay, let's give one more minute for the rest to finish, finish. And we're going to check. Finish. Okay. As somebody would like to share the number two, you can write it in the chat. We don't advertise the company on the internet. Very good, Jonathan. Thank you so much, Dennis. Excellent job. Excellent. Thank you so much for participating. That's our correct sentences. Number three. What do you have in a number three? Let's see. I take notes in the meetings every day. Both are correct. Thank you so much. Jonathan and Dennis, Cesar, ambos is correct. Puede ser, I take notes in the meetings every day, or I take notes every day in the meetings. Excellent job. Thank you so much. Cesar, Dennis, and Jonathan. Esmeralda, I take. Okay. Number four. Let's see the number four. Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Good, Manfredi. Answer the phone at the reception. Very good. That is the correct one. Thank you so much. Now, in this case, activities I do. What activities do you do in your company? Do you send emails? Do you create reports? Do you type letters? What activities you do in your company? En ese pedacito donde dice activities I do, tienen que escribir cinco actividades que ustedes realizan como parte de su rutina en el trabajo. You can say, I type a daily report. Do you know what is type? Les voy a dar tiempo para que escriban sus actividades.
Are you ready to share the activities that you do? Finish. Okay, would you like to share the activities that you do? I volunteer to read the activities that you do. No volunteers? Jocelyn, thank you. I take notes. I match color. I separate painters. I order sites. I fill reports. Oh, excellent. Thank you so much, Julieta. Excellent. Thank you. Anybody else? Miguel Espinosa, thank you. Las cinco oraciones? Yes. Mm-hmm. Okay. I call my coworker every moment. I receive many emails every day. Sometimes I need to check my employees. In a little time, I can drink a coffee cup. I finish my work at 6 o'clock. Excellent. Well done, Miguel. Thank you so much for sharing. Anybody else would like to share? Esmeralda y Emilet, thank you. Si no se oye muy bien, lo siento que aquí está lloviendo, entonces voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. That's okay. Y si me puede corregir en la pronunciación, porque hay unas cosas que todavía no me olvidé. Mm-hmm. Attend the call home, make bills, service customer, make case, make payments. Make payment. Uh-huh. Yes. Oh, you make payments. Excellent job. Excellent, Esmeralda. Thank you so much for sharing. Thank you. Anybody else? Nos quedamos ahí entonces. Me, teacher. Okay. Jocelyn, Esmeralda. Okay, I send emails, I do documents for customs, I drive my motorcycle. Motorcycle? Motorcycle to customs. Oh, you drive a motorcycle, you ride? Yes. Oh, wow, excellent, amazing. Okay, that is ride, you ride your motorcycle. Excellent, thank you so much. Anybody else? Me? Yes, sir. Thank you. Right. Okay, I review financial and accounting records every end of the month. I make inventories. I review control. Internal control and process. I prepare reports. I check my emails and send emails. Okay, a lot of work you do. Excellent, thank you. Anybody else? Okay. Creo que sería todo entonces y vamos a lo siguiente. Okay, in here, the purpose of this. El propósito de este es el vocabulario. Vamos a ver vocabulario. Vamos a ver qué otras actividades. Vamos a ver diferentes trabajos y actividades que ellos hacen en esta hojita. Este es el vocabulario que vamos a ir completando. Son 15 palabras. Vamos a ubicarlas en estas oraciones. Y podemos practicar pronunciación con este vocabulario. Yo las voy a decir y ustedes pueden repetir en casa.
cashier, commute, hire, job interview, librarian, manager, musician, photographer, pilot, quit, reporter, salary, secretary, waitress, work experience. ¿Alguna palabra nueva de este vocabulario? Salary, ¿qué profesión es? Esto, aquí tenemos nouns, tenemos verbos. Entonces, salary es un noun, es un nombre, es un salario. ¿Una paga? Ajá, sí. Ok. Quit, alguien mencionó. Quit es un verbo, es, este es como renunciar. Si usted dice, I quit my job, renuncié a mi trabajo. I quit my job. También puede decir, por ejemplo, si usted dejó de hacer algo, como dejar de fumar, I quit smoking. Any other question? Sí. Dice, pues, the cashier, commute, algo así. Commute. Commute. Ajá, la segunda. Commute. Ok, commute es un verbo. It's a verb. Eso es como el trayecto, el desplazamiento de una persona hacia un lugar. Por ejemplo, yo podría decir, my commute to work is 40 minutes. Ok. Mi traslado al trabajo dura 40 minutos. My commute to work is 40 minutes. También la pronunciación de photographer, ¿es así o yo le escuché esta pronunciación? Photographer, está correcto. Photographer, ok. Thank you. Any other question? Melissa. Melissa Star. La palabra waitress. Waitress. ¿Qué significa? Mesera. Thank you. Okay. Any other question? Podemos repetir la pronunciación y el significado, por favor. ¿El significado de todas? Es que yo la desconozco. Muy bien. ¿Cashier? ¿Conoce el significado de cashier? ¿No? Ok. Bien, Wendy, no se preocupe. Vaya, repitamos. Cashier. Cashier. Cajero o cajera. Commute. Desplazar o trasladar. Hire. Hire. Contratar. Job interview. Entrevista de trabajo. Librarian. Bibliotecario o bibliotecaria. Manager. Gerente. Musician. Músico. Photographer. Fotógrafo. Pilot. Piloto. Quit. Renunciar o dejar de hacer algo. Reporter, reportero o reportera.
Salary, salario. Secretary, secretaria. Waitress, mesera. Work experience, experiencia laboral. Bien, ¿algo otra pregunta? Thank you. Okay. Teacher, en esta que dice library, ¿verdad que se refiere tanto como femenino y masculino, verdad? Porque en la de mesero, este guanche significa solamente para mesera. Ajá, solamente es para ella nada más, ¿verdad? Sí. En este caso, el librarian sí es para él o para ella. Es para ambos. Okay. Thank you. Bibliotecario o Lo que van a ir haciendo es, por ejemplo, el número uno. Van a escribir qué es lo que complementa ahí. Dice, I work in a store or in a restaurant. People give me money. I am a... ¿Qué es? La palabra. Cashier. Cashier. Excelente. Entonces, you write number one, cashier. Y así van a hacer con las demás. Les voy a dar tiempo. Y luego vamos a chequear.
Finished. Finish. Finish. Okay, let's listen. Volunteer for number two, you can raise your hand. Okay, I have Melissa Esther, you can read the number two, and Esmeralda Yamilet. Number three, Edgar Pineda. Number four, let's start. I'm looking, Melissa. ¿Dijo toda la oración o solo la palabra que corresponde? Toda la oración y así ayudamos con la pronunciación. Bueno. I am looking for a job. A job. Job. Mm-hmm. With. With. Uh-huh. A high. The high salary. Okay, excellent. I want to make. I want to make a lot of money. Excellent. Thank you so much. Let's continue Thanks. With number three. Esmeralda, creo que era. I travel to many different countries for my job. I fly an airplane. Airplane. I am pilot. Excellent. Thank you so much. Edgar? I don't like my job. I want to quit. 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 Excellent. Thank you so much. Roxana? Number five? Roxana? Cesar, number five. Number five, I play a guitar. I am a musician. I am a musician. Excellent. Jocelyn Esmeralda. Number six. My company wants to hire new workers. Excellent. Thank you so much. Volunteer for number seven. Cesar, thank you. Cesar? Sorry, I tape a letter and answer the telephone for my boss. Okay. I am a secretary. Excellent, I type. Excellent, thank you so much for participating, Cesar. Volunteer to continue with number eight. Last week. Jocelyn, thank you so much. Stay mute. Sorry. Last week. I had a job interview. A man asked me a lot of questions and later the company hired. Excellent. Thank you so much. Thank you. Miguel, do you have the number nine? I work in restaurant and I take people's order and serve them food. I am a waitress. Excellent. Thank you so much, Miguel. Number 10, volunteer. Dennis, thank you. Sería la 10, ¿verdad? Yes. I want to find a job.
but I don't have any work experience. I've never worked before. Excellent. Thank you so much, Dennis. That is correct. Let's continue with number 11, a volunteer. Thank you, Cesar. 11. I have a good job, but I have to ride for an hour to get to work. I don't like to commute so much. Excellent. Thank you so much. Number 12, volunteer. Jocelyn Violeta and Jonathan for 13. I love my job. I use my camera to take pictures of lost, of interesting things. I am photographer. Excellent, thank you. Jonathan, 13. I work in a big company and I have to go to a lot of meetings. I am a manager. Excellent. That is correct. Thank you so much. Nelson, 14. I work in a library. I am a librarian. Mm-hmm. Library. I work library. In a library. Yes. Library. Excellent. Thank you so much. 15, Jonathan. You can see me when you watch news on television. I am a TV news reporter. Excellent. Thank you so much for your participation. And you did a very nice job with the vocabulary and pronunciation. Now we have another reading. Tenemos esta lectura para seguir practicando vocabulario and pronunciation. Yo voy a empezar a leerla y ustedes pueden repetir en casa. Okay, vamos a empezar. Recently, my 9-year-old son proudly announced to me that he wanted to become a commercial airline pilot when he grows up. I'm happy for him because he spends hours reading books about airplanes and he loves to play airplane game apps. It's great to know what career you want at such a young age. As well, the average annual salary for an airline pilot is quite good. $105,270. Also, being an airline pilot means that you might travel to many exotic locations around the world, places that most people might never get a chance to see. However, I wonder if his choice of career is one that I should encourage. You see, this morning, I Googled
most stressful jobs, and I discovered that my son's dream career is actually the third most stressful job on a list of top 10 most stressful jobs. This makes sense because as a pilot, you are responsible for the lives of hundreds of people. You are away from home for many days at a time. And you may have to fly through many different time zones, which can be very difficult to adjust to. Number one on the list was military personnel, soldier. And number two was firefighter. Of course, jobs like this are very dangerous. You must put your life in danger almost daily. Interestingly, however, taxi driver was also on the list as number 10. What do you think? Is that an interesting reading? Any questions? Tal vez la cantidad en dólares, me he olvidado. Ok, tenemos, son 105,270. Ok, 105, como son miles, ¿cómo decimos mil? Es thousand. Entonces solo decimos 105,000. 270. 70, okay. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? What are the activities for a pilot? ¿Qué recuerdan? ¿Cuáles son las actividades de un piloto? What does he have to do? They have a good salary. Otra actividad, otra cosa acerca de ellos. They are responsible for the lives times. Of hundreds of people. Uh-huh. They fly through different time zones. Uh-huh. And mencionó algo otro más. Travel to many exotic locations around the world. Exactly. Excellent. They travel to the different locations around the world. Very good. So there you have the activities of a pilot and also some interesting things about the life of a pilot. Mm-hmm. Okay. So, vamos a seguir con esta conversación que está en su material en la página 21 y en esta pues ya vamos viendo el uso de la tercera persona singular en oraciones cuando estamos platicando de una tercera persona singular y ya vamos a entrar a lo que ya discutimos. Antes de pasar a la práctica de la conversación, voy a pasar asistencia, sería el segundo control de la noche. Vamos a dejar de compartir por un momento. Y vamos a ver, ok.
Álvaro Ernesto. Present. Thank you. César Manfredi. Present. Thank you. Dennis Vladimir. Present. Thank you. Edgar Edemir. Present. Thank you. Edwin Cristóbal. Present. Thank you. Esmeralda Noemí. Present. Thank you, Esmeralda. Ahora le toca su 101. Si se puede quedar un ratito después de la clase, le agradecería mucho. Esmeralda Yamilet. Present. Thank you. Stephanie Carolina. Stephanie Carolina. Giovanni Alexander. Present. Thank you. Jocelyn Esmeralda. Present. Thank you, Jocelyn. Jonathan Salvador. Present. Thank you, Jonathan. Jorge Alberto. Jorge Alberto. José Daniel. Present. Thank you. Jocelyn Violeta. Present. Thank you. Mario Osvaldo. Present. Thank you. Milton Anthony. Milton Anthony. Nelson David. Present. Thank you. Roberto Carlos. Present. Thank you. Roxana Janet. Present. Thank you, Roxana. Wendy Elizabeth. Present. Thank you, Wendy. Joel Moisés. Present. Thank you, Joel. Miguel Ángel. Present. Thank you. Melissa Esther. Present. Thank you so much. Bueno, sería eso para la asistencia de hoy. Y vamos a seguir con la conversación. Esta, pues, viene del material que descargaron de la plataforma. De esa no tenemos diálogo. Así es que, pues, voy a repetirlo. Y ustedes pueden practicar en casa después de mí. Quiero ver Cindy Janet. Cindy Janet. It's two. Okay. Let's listen. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who's Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? Bien, ¿tenemos preguntas? La pronunciación de Cindy en 1, 2, 3, en el cuarto diálogo. The new secretary is here. Esa palabra. The new secretary. Her schedule. ¿Cómo? Schedule. Schedule. Ajá, excelente. Schedule. Schedule.
Schedule. Excellent. Schedule. Okay, thank you. Muy bien. Any other question? ¿No hay más preguntas? ¿Qué significa her schedule? Ah, su horario. Ah, ok. Ajá, su horario, her schedule. Ok, thank you. Ok. Y nos dice, su horario es bien apretado. Her schedule is very tight. Any other questions? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a repetir una vez más y luego vamos a ir a los breakout rooms. Let's repeat. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who's Katie? The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? Okay, voy a crear los breakout rooms para que puedan practicar esa conversación con sus compañeros y compañeras. Y luego pues volvemos. Pues, démosle. Empiezo yo ahí como la primera víctima. Empiezo ahí y sigue el segundo. ¿Me avisan si ven mi pantalla o ven la presentación? Sí, se ve. Okay. ¿Quién inició ahí? Daniel. Dime. ¿Iba a participar ahorita? Aquí estamos. ¿Quién inicia? Si no, démosle. Si gusta yo, Álvaro, ¿y usted? Álvaro, sí. Álvaro y Daniel. Álvaro y Daniel. Bueno. Ok, inicio okay. Entonces.
Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary here is... Esa palabra me cuesta eso. Es, ¿cómo era? Esa palabra es que es ajá, es que, como que va a decir es que le es que, pero sin E, ¿verdad? Es que, schedule. Excellent, schedule. Okay, her schedule is very tight on Monday. She makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Yes. She is so busy and on weekend. Okay. Bravo. Okay, ¿quién más quiere practicar? ¿O Melissa? Creo que está en... Perdón. ¿Quiere comentar usted? ¿O? Si gusta usted, Dani. Ok. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I had many days of the week. But Katie, I'm very busy. Really? Who is Katie? The new secretary, her schedule. She's very tight. On Monday, she made many phone calls. Yeah. Later, she write report about the production. What does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meeting. She is so busy on the weekends. Ok, very good job with pronunciation. Solo recuerden que la palabra esta es busy. Busy. Ajá, busy. Ajá, busy. Busy. And then, very good, continue. Teacher, una pregunta. Ajá. En el penúltimo diálogo de Cindy, en el último diálogo de Cindy, está la palabra esta en negrita, arranges. ¿Esa cómo se pronuncia? Arranges. Como con arranges. Que, arranges. Ajá. Uh-huh. She arranges meaning. Vamos a decir, es similar a decir organizar. Ella organiza reuniones. She arranges meetings. Ah, ok. Uh-huh. Thank you. You're welcome. Arranges. Roberto, me sale que está en la sección principal, quizás se le fue el inter. Ah, no, es Roberto. Sí, bueno, aquí aparece un Roberto López, pero quizás está de dos dispositivos. Okay. Ah, okay. Bueno, la suerte, Daniel. Ah, pues ahora. Ok, ahora soy Janet. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many times to do this week. But Katie is a very busy. Busy? Really? Wait, Kate? But Katie. Mm-hmm. But excellent. Katie. But Katie is very busy. Busy. Yes. Mm-hmm. Okay. Continue. Yeah. Really? Why is Katie? The new secretary
secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she made many phone calls. Later, she write report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some mails to the bookkeeper, and on Friday, she arranged meetings. She is so busy, and on weekend? Vaya, Álvaro, ¿comienzas tú o comienzo yo? Comienza usted si quiere, Denis. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her cashier is very tight. On Monday, she make many phone calls. Later, and she write a report about the production. What does she do the other days? On Wednesday, she sent some email to the bookkeeper, and on Friday, she arranged a meeting. She is so busy. On weekend? Bravo. ¿Quién más quiere practicar? Democráticamente, Melissa y Álvaro. Okay. Usted hizo los dos papeles, ¿sí? Melissa. Sí. Empecé con Cindy. No, ok, pues si quiere, pues sigo siendo yo Cindy, el segundo papel. Bye. No hay problema. Está bien. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. His cashier is very tight. On Monday, she make many phone calls. Later, she... Ok, creo que ya están todos y todas de regreso. Ok, ahí estoy compartiendo pantalla otra vez. Y bueno, ahí pueden ver las oraciones afirmativas con tercera persona singular.
como referencia se los puse por ahí el cuadrito. Esto lo tienen en su material que descargaron. Pueden ver ahí lo que les expliqué al principio de la clase, ¿verdad? Que cuando es tercera persona singular y estamos haciendo oraciones afirmativas, el verbo en la mayoría de casos se le agrega S. Por ejemplo, make, makes. She makes many phone calls. Si estamos haciendo una oración negativa, utilizamos el auxiliar doesn't para he, she, it. Y el verbo lo vamos a dejar sin alterarlo. Lo vamos a dejar en su forma simple. She doesn't make many phone calls. Tenemos otro ejemplo. He carries. Si ven aquí, en esta parte de la oración afirmativa, el verbo está alterado para la tercera persona. Y lo vemos acá. He doesn't carry. El verbo en su forma original o simple es carry. Si ven, lleva una Y al final. Y antes de esa Y hay una consonante. Por lo cual este es de los que se ya practicamos, ¿verdad? Que se les quita la Y, se pone I latina y agregamos ES. Y es así, pueden ir viendo que están los demás ejemplos. El verbo send, ese no entra en ninguna excepción. Solo le agregamos ese. Cindy sends reports to other companies. Negativa. Cindy doesn't send reports to other companies. It helps workers be on time. It doesn't help workers be on time. My boss talks about the new rules. My boss doesn't talk about the new rules. Bien. Acá en esta diapositiva pueden observar un cuadrito donde está pues marcado lo que son los cambios que sufre la tercera persona. Y adicionalmente tenemos la yes no question. Eso lo van a ver más adelantito. Por ahorita van a estar trabajando quizás mañana también. Con las oraciones. Luego van a entrar a preguntas, pero para que les quede como referencia, acuérdense que en oraciones afirmativas, para la tercera persona, he, she, it, alteramos el verbo agregándole S en la mayoría de casos, ¿verdad? Y luego mantengan que hay excepciones, ¿verdad? Para el spelling. En negativa, does not. Para la tercera persona singular, does not or doesn't, en su forma corta, así como lo ven aquí arriba, doesn't. Y luego el verbo en su forma simple. De ahí para I, you, we, they, usaremos do not, que contractado es don't. Okay. En las preguntas, la pregunta, la yes, no question, van a iniciar con el auxiliar. Do. En el caso de I, you, we, they, la pregunta va a empezar con do. Si es tercera persona singular, la pregunta entonces va a empezar con does. ¿Ok? Y ese sería el orden. Primero el auxiliar, después el sujeto, luego el verbo y el signo de pregunta. Ahí les van a explicar que contestamos utilizando el mismo auxiliar. Por ejemplo, si le preguntan a usted, do you cook? ¿Tú cocinas? Y usted quiere responder afirmativamente, dirá, yes, I do. Para negativo, usted contestaría, no, I don't. ¿Ok? Y para finalizar, les puse este ejercicio que pues quizás solo lo vamos a lograr comenzar, pero es la última parte ya de la clase. Y esto lo vamos a comenzar hasta donde lleguemos y eso sería todo de mi parte. El día de mañana ya se va a incorporar el facilitador que va a terminar con ustedes el curso. Él ya está listo para tomar el módulo.
Así es que pues van a ver que una nueva persona, que de hecho él era el que iba a dar el módulo, pero pues por motivos de fuerza mayor él no podía iniciarlo, por lo que lo estaba sustituyendo yo, como les mencioné al principio. Y pues ya a partir de mañana van a tener a su facilitador que va a terminar el módulo con ustedes. Entonces yo me voy a salir del grupo de WhatsApp y su facilitador va a entrar ahí. Eso es para que no vayan a decir, uy, se salió a la teacher y a saber qué pasó. No, tranquilos. Era lo que les mencioné al principio, por si no lo recordaban, ¿verdad? Entonces a partir de mañana ya va a estar su facilitador de planta. Entonces, pues él probablemente tenga una metodología similar, sea diferente, pero pues siéntanse siempre en la confianza de pedirnos más explicaciones, más ejercicios, porque para eso estamos, para ustedes. Entonces, solo para explicarles cómo van a ir haciendo esto, tenemos una cajita aquí con tenemos verbos, tenemos los auxiliares, y tenemos que ir leyendo la oración o la pregunta y ver qué de esta cajita es lo que nos va a funcionar. Por ejemplo, aquí dice la 1, John, es un él, una tercera persona singular, y dice breakfast, es el desayuno, ¿verdad? At 6 o'clock in the morning. Como estamos hablando de eso, de comer, ¿verdad? El desayuno, entonces el verbo ahí es eats, con la S, porque pues es tercera persona singular. John eats breakfast at 6 o'clock in the morning. Entonces, quiero ver. Y así van a irlo completando. Si ustedes gustan, lo pueden intentar hacer pues durante el día, o pueden pedirle al facilitador que les ayude. De todos modos, les queda la presentación ahí en WhatsApp para que les diga si están bien los ejercicios, si ustedes quieren revisar lo que hayan hecho, ¿verdad? Él con mucho gusto le va a ayudar. Y pues ahí veo que pues Roxana, Wendy, ha sido un placer, y a todos ustedes, ha sido un placer pues estar con ustedes. Les invito a que sigan con esa actitud que tienen de estar siempre, la mayoría están puntuales, no pierden clase, y eso les va a ayudar mucho a que su proceso sea más rápido y más fácil, porque ustedes pierden una clase, después ya es como que se siente que vienen perdidos y que vieron. Entonces sí, traten de no faltar a clases, a menos que sea alguna emergencia, algo de fuerza mayor, ¿verdad? Pues se comprende, pero traten de que no, y para que no les vaya a afectar al momento de pues obtener su diploma también, ¿verdad? Para que el sacrificio no sea en vano. Así que pues les deseo una feliz noche, bendiciones, y sigan adelante. Gracias. Bye. Bye. Thank you so much for your beautiful words. See you around. Ahí los veo por ahí, tal vez en otro módulo. Okay, see you. Take care. I wait for you. Yes, creo que tenía. ¿Quién tenía hoy para el Esmeralda Noemí? Hasta luego, teacher. Feliz Bye, noche. Hasta luego. Feliz noche, que descanse. Gracias, igual. Sigue lloviendo. Aquí igual, aunque ya paró un poquito. Verdad, ojalá que nos dé descanso, porque sí, hay gente que la pasa súper mal con esta llovedera. Hay gente que la pasa mal, aquí en Sonsonate se inundan todas las calles, es un caos terrible. Sí, ojalá que ya no, porque la tierra ya no aguanta tanta agua, también tanta desgracia.
Pero bueno, ¿y qué tal, Esmeralda? ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, bastante bien. La vamos a extrañar. Me ha gustado su metodología de trabajo. Gracias. Yo pienso que tal vez el otro sea similar. Y si no, pues siéntanse ustedes en confianza. La reclamamos de regreso. Sí, sí, pueden. Ah, va. Pueden. Sí, a veces, pues sí, a veces ellos toman en cuenta sus opiniones. Ustedes pueden hacer sugerencias, igual con los facilitadores, ¿verdad? A veces nos dicen a nosotros, mire, fíjese que el grupo dice que mucho inglés o mucho español, trate de hacer un balance. Y nunca nos dicen, Esmeralda dijo que usted mucho español. Entonces, no, cuando... Esmeralda dice que regresen a la teacher de regreso. No, no, ellos sí toman en cuenta las opiniones, sus comentarios de las encuestas y son totalmente... son confidenciales, no, nunca nos dicen, mire, tal participante se quejó ni nada, solo si hay algo que mejorar. Y nosotros igual, a mí ya me ha tocado recibir grupos que han estado con otros maestros, entonces se acomodan, entonces de repente eso es como pasa. Que, no, es que fíjese que con el otro teacher mirábamos videos, entonces queremos videos. Entonces yo, ok, le voy a buscar videos. Entonces el grupo dice, mire, a mí me funciona, me gustaban los videos que ponía el otro facilitador, entonces nosotros buscamos seguir esa línea, vea. Así es que así, siéntanse en confianza, cualquier cosa de decirle al facilitador para que él les apoye. Ok, pero sí, la vamos a extrañar. Ya nos habíamos, la costumbre, ¿verdad? Como los niños. Sí, se acostumbra uno a todo, incluso a la pronunciación y todo. Sí, y de repente alguien con algo le cuesta los primeros días entenderle, pero después se van a adaptar también. Bueno, esperemos que sí. Sí. ¿Y cómo siente? Usted ya había estado en clases, ¿verdad? De inglés. ¿O es primera vez? Sí, sí, había estado en clases de inglés, pero solo hice como 3 módulos, porque vino lo de la pandemia y todo eso, entonces como me quedé menos de a media. Híjole. Pero sí, ya que se dio la oportunidad, tenía que aprovechar. Sí, la verdad que sí, está bien, porque sí se nota que sabe algo, agarra bien rapidito. Entonces sí, le ha ayudado. Me falta pronunciación todavía. Y sí, me ha ayudado un poco y como me gusta mucho escuchar música en inglés y todo eso. Pero sí, es el hecho también de la buena explicación, pues. No solamente... Sí. Le va a ayudar bastante que el seguir escuchando música en inglés, las baladas más que todo, vea, porque uno se pone a querer rapear con Eminem y no va a poder. Con Eminem está fregado, sí, sí, sí. Sí, entonces ahí lo que les vaya funcionando, ¿verdad? Y no sé qué tanto usted pasa en la computadora o le gusta practicar en computadora. Pues sí me gusta, pero a veces como el tiempo por lo es como se me complica un poco, pero sí cuando tengo un tiempito agarro, por ejemplo, no había trabajado todo lo de la semana que nos tocaba, ¿verdad? O sea, agarré un día como el miércoles o el jueves y empecé a hacer ta 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 ta, ta, ta todo lo que me tocaba. Híjole. Como avanzar lo más que podía. Entonces aprovecho esos tiempos para poder avanzar y estudiar un poco. Ah, okay. Porque hay una aplicación que le puede ayudar. No es una aplicación, es un sitio. Se lo voy a poner en el chat para que usted lo copie en su... Ahí está. En ese usted practica con canciones. ¿Lo mira? Sí. Ahí se practica con canciones y es como... Yo lo que hacía es que las ponía en YouTube en modo karaoke. Ajá, para ver las letras y me ponía a cantarlas y para que medio se me quedaran las letras. Entonces después me metí ahí y entonces eso le da como por niveles. Vamos a empezar por el principiante o el más básico. Y uno digita la canción, es de ir siguiendo. Yo lo que le pongo, no descargo la aplicación, le digo que quiero practicar en la web. En línea. Ajá, en línea. Y ahí le va siguiendo uno las y le pregunta qué nivel, le pone ahí que principiante,
Sí. Entonces la canción le deja como las canciones unos... más fáciles. Sí, las más fáciles, como que o algunas viejitas, Hotel California, cosas así. Ajá. Y en nivel fácil le deja como unos 10 huequitos por canción. Entonces usted va escuchando y le deja como los espacios y usted tiene que llenar según escuchó. Entonces ahí digita. Y si no dijiste bien la canción, la palabra no la deja pasar. Ya si usted se da por vencida, le da continuar, vea. Y ahí va ganando puntos. Entonces es bien bonito porque usted practica listening, pronunciación y también escritura. Y escritura. Ajá. Pruébela. Ahí va a ver que le va a gustar. La voy a probar. Ya que le gusta practicar con canciones, eso le va a ayudar y le va a gustar. Me pongo en Spotify a buscar las canciones, ¿verdad? Las que puedo seguir, digo, las que no, ahí las dejo. Pero sí, me cuesta un poquito como agarrarlas y hay ciertas pronunciaciones que me cuestan un montón. Tengo que estarles preguntando a ustedes cómo se pronuncia y eso. No, pero fíjese qué bueno que lo haga, porque si no, la gente dice, quizás así se dice. Y lo después cuesta corregir, porque uno lo sigue diciendo mal. Y como que... Y como que uno cuando está en la clase como que se le desenreda la lengua, pero que me pongan a hablar inglés, a mí como, ay, me da pena y no puedo hablar. Entonces hasta eso nos da, genera cierta confianza, pues el hecho de estarlos escuchando a ustedes y las clases y todo. Sí, entonces no pierdan clases porque eso, la continuidad, ¿verdad? Eso ya después cuando van a empezar otra vez y dejaron de practicar, les cuesta volver a empezar a hablar, participar. Sí. Sí, me acuerdo que al principio no querían hablar. Hablen. Pero sí, queda como penita por lo mismo, pues voy a hablar bien, voy a hacer eso. No, pero sí, bastante buenas las clases, me gustan mucho. Vaya, qué bueno. Era como un, era una, o sea, para mí este es un reto porque yo normalmente a las 8 de la noche ya estoy dormida, porque me despierto 5 de la mañana, tengo que estar a las 6:30 en mi trabajo. Entonces, llegar hasta las 10 para mí es una cosa, es un logro, pues. Pero estoy ahorita a las 10 y estoy como bien entretenida, como trabaja, como que mi cerebro ya... Ya se adaptó. Ajá, ya se está adaptando pero es por lo mismo, por las clases dinámicas, el hecho de estar practicando y todo eso. La verdad me ha gustado muchísimo. Vaya, que me alegro y espero que pues siga así y cualquier cosa pues siéntase en libertad de hacérselo saber al facilitador. Si le da pena lo puede hacer en mensaje directo aquí siempre por la miren, lo puede poner en privado o en el chat de diferentes maneras, ¿verdad? O decirle, mire, yo quisiera tal dinámica o más ejercicios de tal tipo o enlaces con ejercicios en línea que se puedan chequear, recomiéndenos material y pues ahí, como le digo, puede que él conozca otros diferentes sitios y que les pueda facilitar, así es que siéntanse en la confianza de pedirle que para eso estamos. Gracias, teacher, la vamos a extrañar, ojalá la veamos pronto de nuevo. Sí, ojalá primero Dios sigamos ahí trabajando para ustedes y no sé si tiene algo más que agregar. No, solamente agradecerles la oportunidad de poder aprender con ustedes, pues, y la verdad está sirviendo de mucho, tanto personal como en un futuro, también en nuestros trabajos, pues. Así que nada más agradecerles y a usted por la paciencia y por la metodología bastante buena que ha tenido para enseñarnos. Bueno, le agradezco mucho sus palabras y le deseo muchísimo éxito y pues ahí nos encontramos por ahí. Ojalá la veamos. Ah, sí. Sí, y que nos lo dé completo. Sí, ojalá que sí. Así que pues la dejo descansar y pues gracias, que tenga una feliz noche. Dios la bendiga. Hasta luego. Adiós.